Hola a todos, hijos del Averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft, bienvenidos a la serie de Botania 1.10 en su 13º episodio. Y si recordamos, el último episodio estuvimos haciendo el portal élfico y estuvimos preparando un beacon, bueno, no preparando, sino consiguiendo matar al Wither y obteniendo el beacon, como veis. El portal élfico he tenido que quitarlo. Y ella ha empezado a trabajar en el planeamiento de la base. Lo malo es mayor de lo que yo pensaba. Así que todavía estoy trabajando en ello y eso. Así que hoy vamos a hacer algo totalmente diferente. Ya que estamos. Hoy nos vamos a ir al Stronghold. Hoy vamos a intentar ya ir a por el dragón en próximos episodios. Mientras yo me quedaré fuera de cámara siguiendo trabajando con esto, pues como veis, aún me queda un montón, ¿sabéis? Ahora mismo estoy trabajando en las zonas inferiores. Estoy intentando dejarlo todo esto aplanado. Como veis, ya tenemos hierba hasta el pilar de allí. También lo estaba aplanando. He estado rellenando el resto con piedra. Y me faltará, pues eso, te digo, es picar todo esto, todo el nivel. Que vea todos los pilares. A partir de ahí, picar hacia arriba y quitar toda esa capa. Y a partir de ahí, convertir todo el suelo en slabs y intercambiar los bloques que hay por aquí en bloques que tengan gravedad, se rompan, ya sabéis, ¿no? Para poder quitar toda esa montaña. Seguramente habrá otros métodos que ahora mismo no se me ocurran para hacer esto, pero bueno, ese es el método que se me ha ocurrido a mí. Así que vamos a ir al Stronghold. No sé cuánto tardaré en encontrarlo, estamos sin pelos, no tengo ni santa idea. Pero bueno, tengo en el perk para aburrir, así que no hay problema para ello. Para ello vamos a usar 8 barritas de blaze, que son 16 polvetes, con sus 16 pandillas de ender, son 16 ojos de ender. Creo que con esto seré capaz de encontrar el Stronghold, en teoría. Por supuesto, ya sabéis, teoría, a la hora de la teoría y la práctica, pues nunca son iguales. Por cierto, lo que más me ha costado ha sido conseguir todos los bloques de hierro. He tenido que picar, he tenido que irme de cuevas, he encontrado un montón de spawners, y he tenido que conseguir 9 stacks de hierro. Casi nada, de horas de hierro. Bueno, y como he dicho, hoy vamos a ir al... Perdonad que esté hablando un poco raro, estoy algo jodido. Me he levantado algo jodido, he estado tosiendo toda la noche y... tengo la garganta hecha una mierda. Si hay alguna tos, no es culpa mía, es culpa del gobierno. Vale, vamos a ir a buscar nuestro Stronghold. ¿Hacia dónde? Vamos a ir hacia... Vamos a ver, mapa. Mapa mundi, por favor. Vale, estamos aquí. Podríamos ir hacia el tal. Vamos a ir hacia el sur. Bueno, de hecho, vamos a tirar una y a ver qué nos dice. Me dice que para allá. Vale, bueno, vamos a ver. Una montaña a mí. Montañas a mí, por favor. Vale, pues vamos al desierto. Vamos a buscarlo por ahí. Es que como no veía el objeto, digo, what the fuck. In the mine, in the one day. ¡Me caigo! ¡No! Era una prank, bro. Vale, pues vamos allá. Como veis, ahí están todos los puntos de todos los spawners que he estado consiguiendo. Fijaos, spawners de arañas. O sea, no consiguiendo, sino simplemente, pues, encontrando por ahí. Encontrando en zonas de mármol. Y poquito más. A ver, ya cierro aquí. Tampoco estaba en la cantera consiguiendo mármol, solamente he estado aplanando y consiguiendo hierro, nada más. O sea, no he hecho muchas cositas más. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el sur. De hecho, tengo una espada, no llevo la espada de... Espera, sí. Y tampoco llevo mucha comida, así que veremos si me llega. ¡Eso es un problema, caballero! Ay, Dios santo. La verdad, he pasado una noche... ¡Oh! De hecho, ahora mismo son unas tantas, estoy grabando esto a contrarreloj. Pues quiero ponerme a editarlo y renderizarlo antes de que sea la hora de la comida. Y estoy, madre mía. Estoy jodidísimo hoy. Madre de amor, hermoso. Vale, hacia el norte, seguimos, joder. Seguimos hacia el este, caballero. Hacia el este, porque el este mola más.
Ay, qué hostia. Vale, pues seguimos. Quizá me tenía que llevar más comida, pero no tengo más comida en forma de... Bueno, sí, tenía pollo. Es que es pollo. Bueno. No creo que sea tan grave. Creo yo. Creo yo. ¿Crees? Ay, Dios santo bendito. Qué jodido estoy. Pero al menos puedo ver, ¿eh? Todavía tengo un ojo sano. El otro ya está empezando a tocar las narices. Fijaos. Antes de grabar estaba perfecto. Digo, bueno, como parece que estoy bien, ¿eh? Voy a decir que estoy bien, están lindos foros. Como parece que estoy bien, digo, pues, voy para adelante, ¿sabes? Digo, necesito hacer una certeza. Para no ver tensiones. Como iba diciendo, estaba perfectamente, ¿sabes? Y sin embargo, ahora es que me parece que me ha dado el tocotá, ¿sabes? Me ha dado el efecto grabar y ya hemos jodido, ¿sabes? Se ha roto, ¿no? Qué bueno. Este es el. No sé si lo dije ya. Que ahora ya puedo coger los... Ahí está. Los estos, los... Los... Chancy Cubes con... De hecho, más que demonios. ¿Por qué no? Tengo por aquí mi... No tengo mi... Tenía yo un collar de estos, de que me aumentaba la capacidad. Bueno, me la dejan más, ¿eh? Bueno, da igual, déjalo, no pasa nada. Ya luego... Ya lo abriré en otro momento, si me acuerdo. Mira, una un poblado. Voy a marcarlo. Es más bueno marcar poblados. No marqué el otro, pero sí son estas. Tampoco pasa nada. Dame un segundo. Un pequeño corte y volvemos. No, parece que ya he podido volver. Estoy, en verdad. Madre amor hermoso. Ya llevo arrastrando durante unos cuantos días el resfriado y madre amor hermoso. La verdad es que el pueblo no es muy grande. Pero tiene un arbolero. ¡Hola, arbolero! Tampoco tenemos esta cosa. Aquí hay otro. Un Tool Smith. Aquí hay un librero, estos molan. Power 3, bueno. Y libros, que me voy a llevar con, para papi. Papi quiere libros. ¿Y aquí hay más libros? No. Aquí hay un peine. Un peine muy gordo. Ah, no, mira, la aldea es mucho más grande que yo pensaba. Entonces el carnicero, hola carnicero. Aquí tenemos otro librero que tiene. Un Frostwalker, interesante. La primera vez que veo un libro de Frostwalker. Hello. Sí de Mending, pero no de Frostwalker. Vale, aquí hay un villager. De los que son clérigos curanderos, como quieran llamarlo. Uy. De lag, ¿no? Uy, de lag y cereal. No, pues luego para ver el inventario me va perfecto. Curioso. ¿Hay zanahorias? O menos trigo. La voy a llevar el trigo. Por el que dirán. Nada, deja. No voy a dejar que replanten ellos, que son mayorcitos, ¿sabes? Me voy a llevar el trigo para llevar algo de comida. Por si el camino es muy largo. Ahí, y ahí. Vale. Si hay zanahorias, me llevo las zanahorias. Hombre. Papi se lleva las zanahorias. Pasa por nuestro supervisor y llevar comida, ¿sabéis? Patata y zanahorias. Las papis se llaman más zanahorias. La patata no, porque tengo que cocinarla, así que paso. Paso muy fuerte. ¿Quiere molacha? No se me hace poco menos, así que. Para el buche. Vale, vale. Y vale. Más triguito. Las zanahorias para el tato. Era el Tool Smith, ¿verdad? Breaking 2, suficiencia 2, está mal, pero no me interesa. Tengo una pala de... Sí, sí, vale. Estaba pensando, digo, ¿tendré pala de... De esta de mana? Pues sí, tengo, sí. Sí. Es que peine para tu vida. Vale, va a romper también aquí, aquí y aquí. Y me llevo esto, esto, esto. Así, si necesito pan, pues ya me llevo el panecito, ¿sabes? A ver, ¿a dónde? No, soy mal este. Porque el este mola más. Muy bien, vamos para allá. ¡Al este! ¡Al este! ¡Vamos al este! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Ay, qué malito! Encima, justo una... Ya llevamos 2 semanas subiendo vídeo diario. Iba a querer comentar eso. Que ya llevamos 2 semanas subiendo vídeo diario. Y me noto fino, ¿sabes? Es decir, no estoy agobiado. No, para nada. Como ya más o menos tengo puesto... Lo que se puede decir, entre comillas, por supuesto, una especie de mini horario.
a la hora de subir vídeos y todo, no me noto tan agobiado como yo esperaba que iba a ser. Digo, vaya, verás, subir vídeo diario, madre mía, me voy a volver medio loco, ese tipo de cosas. Bueno, medio loco todavía sigo siendo, pero a ver, que me entendáis, me refiero. Vamos a quitar toda esta semilla de aquí que no la queremos. La fea de decir, uff, ya verás, me voy a agobiar muchísimo, voy a estar de mal humor, estoy de puta madre, estoy feliz, estoy contento. El canal, me está gustando el ritmo que lleva, aunque, bueno, sí, qué demonios, sí, me lleva el ritmo que lleva. Es el tema de las suscripciones, el cual me vuelve un poco loquete, pero entiendo por qué, ¿sabes? Después todas las políticas de YouTube y su manía de eliminar ahora gente inactiva, que en realidad no es que sea inactiva, simplemente que a lo mejor, yo qué sé, esa semana no ha podido entrar. ¿Por qué sé? CQ está volando. Y va a decir, la típica de, ay, es que tal, no he podido, lo siento, no he podido entrar en tu canal en esta semana porque he estado liado con lo que sea. Y ya por eso los ponen como inactivos y los quitan. Y es un como, ¿por qué? ¿Por qué eres tan cruel con el mundo? Podría hacer una torre, pero no voy a hacer una torre. Vamos a usar el método aterrizaje sobre Chantecube, el cual soy un especialista, ¿veis? ¿Eh? A la primera. Tienes que admitirlo. Tengo arte. Me voy a llamar. Aunque no tengo Fire Aspect, me voy a matar estas vacas. Ya tú sabes, por el que dirán. Y porque es comida caliente. Comida caliente. Aunque no debería seguir perdiendo el rastro, ¿lo sabéis? No hay que perder. ¿Por qué? Estaba enamorado. Pues nada. Bueno, se le acabó el amor. Mejor por ser. Ah, es verdad, cierto. Esta Future a lo mejor del Quark no la conocíais, pero... sí. Uy, qué lagazo. Si por alguna razón tiras objetos cerca de donde están los animales, es decir... yo que sé, a lo mejor tienes aquí un pollo, a ver si me da aquí una semilla. Un poco de suerte. Para que me eche a lo que me refiero. Necesitamos un poco de suerte. A ver. Sí, parece que la suerte no está con papi, ¿eh? A ver, por favor. Lo difícil no es que me salga una semilla. No estoy pidiendo al mundo. Ahí, ¿veis? Me ha dado una semilla. Fijaos. Si yo ahora a este pollo que tenemos aquí le tiro una semilla, el pollo se la come y se enamora. Es curioso. Es una feature muy interesante a la hora de que nace la granja. Es similar a cómo trabajaría una... ¿cómo se llama? Una... afrodisíaca de esta. No me sale ahora el nombre. ¡Ah! Dios, antes me sabía el nombre. No me acuerdo el nombre, que es esta que... de maná, que lo que un poco de maná y si es un objeto, alimenta a las que hay cerca, o similar. Solo que en este caso, funciona funcionándolo de cerca. No sé de cuánto es el rango. Realmente vamos a ponerlo con esta vaca, por ejemplo. Fijaos. A ver, ¿cuál es el rango? Por curiosidad. No, el rango es bastante pequeño. Ah, mira, pues sí, el rango es bastante pequeño. Vamos, si lo tenés en un bloque, yo creo que se puede hacer fácil. Así que bueno, le puedes tirar semillas y todo eso. Esto es del Quark, ¿eh? Todo esto, como siempre. Siempre es el Quark, más o menos. Así que bueno. Vale, pues vamos a matar a este pollo. No, para que quiero. Ahí. Vale. Con esto ya tenemos la carga. Vámonos a buscar el rojo. No sé dónde veo un poco del camino principal, pero sigo yendo a hacer este. De hecho, ya me lo indica ahí. Me llevo este chance de cube y nos vamos. Me llevo los chance de cube. Soy un maguito. algún día los abrimos todos ahí a la vez, ahí, a lo saco Paco. Vale, me indicaba para allá, así que vamos a ir. Pues como yo diciendo, me gusta el ritmo que está llevando el canal. Y como he dicho, no estoy tan ganado. Mira, ya está girando. Debemos estar cerca. Ah, peto. Lástima. Como iba diciendo, estoy muy contento de cómo está yendo el canal. No sé, es eso. Que no esperaba. Bueno, sí, no, en parte no me esperaba que me fuera a ser fácil. Me voy a retomar el temario y sobre todo lo del tema del vídeo diario. Pero no sé, estoy feliz y contento. Me apetecía hablarlo en un vídeo. Y qué mejor que explorar el mundo y. Estoy diciendo que peine, ¿sabes? Vale. ¿Y ahora? Vale, vamos a para allá. Vale, pues para allá.
Mira, ya está anocheciendo, no me preocupa mucho la noche, ¿verdad? Oh, mira, una guarda con armas. Podría apuntar, pero ya tengo apuntas a las cuantas, así que no hay preocupación. Curioso. Y por cierto, me da cuenta, no es. No, no tiene una limitación de altura tan grande como yo pensaba. ¿Acá? O sea, que está aquí. It's here. It's here, bro. Tiene que estar por aquí cerca. Vale. Vale. Pues vamos a empezar a acabar. Vamos a acabar por aquí. Lo vamos a hacer de tal forma. ¿Cuánta madera llevo encima? Llevo poca. ¿Sabes? Lleva más. Vale, vamos a empezar a picar. De hecho, me gustaría. No. Estoy pensando, espera. Veamos cómo lo puedo hacer esto. Quiero bajar a buscar una stronghold, pero también quiero tener una forma de subir. Déjalo, ya haré unas escaleras, según, si hace falta. Dos, tres. Es que me gusta hacer las cosas bonitas. Además, quiero marcar el portal. Primero quiero encontrar la stronghold, y no, me cierro, por supuesto. Y luego quiero marcar el portal. Y en el momento que marque el portal, ya me hago yo mi escalera para arriba y marco la entrada, ¿sabes? Como debe ser. Porque me conozco bien y digo, vamos a hacer aquí la bajada de la Stronghold, ¿eh? Y luego, peine. Peine gordo, además, ¿sabes? Porque por alguna razón, no se me ocurre una maravillosa idea. Como digo, se me ocurre una maravillosa idea de justamente donde entro yo en la Stronghold. Que no haya nada. Vale, a ver, ¿dónde estoy yo? Busquémonos en el mapa. A ver, estamos en. A ver, estamos aquí. Debemos estar por aquí, seguramente. O por aquí, no sé, es que. Mira, por cierto, exploré una mensa. Follow, ahora. ¡Ajá! Mira, ¿veis? Aquí está la stronghold. ¡Ajá! Vale, vamos a ir bajando. Algún día taparé. Tendré que tapar eso, porque el día que me vea la hostia, no me va a molar. ¡Ajá! Vale, pues vamos a buscarla, espérate. Ya que hemos localizado el sitio, gracias al mapa, vamos a aprovecharlo. A ver, entonces. ¡Ajá! Vale. Está para allá. Muy bien, pues. Ya está. Vamos a picar. Y vamos para allá. Vale, me voy a poner esto en la otra mano para ver. Aquí tenemos las hojas. Mira, aquí está la entrada. ¡Ja, ja! Soy un mago de tauromaquia. Perfecto. Vale, podríamos encontrar la entrada. Muy bien. Y ahora vamos a explorar la stronghold. Veamos. Obviamente, para este. ¡Ahí va! Mate. Me acabo de acordar que se me ha olvidado. ¿Quién se me ha olvidado? Aunque lo podemos resolver en un momento, ¿verdad? ¿Qué agua llevo? Es que no me he traído obsidiana. Sabía que se me olvidaba algo, ¿sabes? De esto que dices, ahí va. Y se te olvida algo, pues era obsidiana, precisamente. Precisamente, ¿sabes? Porque necesitamos tener aquí el portal abierto. Pero bueno, hay un lago de lava, veo en el minimapa. Oh, mira, un chat de cubo. Para mí. Hay un lago de lava, según dice en el minimapa, que a lo mejor podemos conseguir. De hecho, a lo mejor los que hay en el portal sí que podemos utilizarlos. No lo sé. Vale. Sospechamos que esta stronghold es interesante. Aquí no hay nada. Aquí hay una bajada. Vamos a mantener este piso primero. Las celdas. Apenas no puedo reciclar las barras de hierro. Las puertas. Abre. Vámonos. ¡Ah! Vamos a. Ahora, vémonos el laguito. Fuera. Fuera. ¡Uy! Eso me pilla. No, por aquí. Muy curioso. Una entrada de una puerta normal por una celda, ¿sabes? Como tiene todo el sentido. Por aquí se puede ir.
Por aquí no. Por aquí sí. Más celdas. Vaya, sospecho que este stronghold va a ser bastante grande. Bueno, pues mira. Un poco decepcionante, ¿no? Aquí tampoco hay nada. Y esto es cerrado. Por vacaciones, vaya. Vaya, 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 vaya. Bueno, pues sigamos. Interesante situación. Estamos encontrando aquí en esta stronghold. Me he perdido. Creo que era por aquí. No, por aquí no. Vale, esta zona de las celdas, ¿verdad? Ahora era por aquí. No, por aquí no. No, 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 por aquí no, por aquí no. Creo que por aquí. Bueno, y aquí viene la hoja. Vamos, primero a esta hojada, ¿vale? Me quedan 6 antorchas, caballero. Así que voy a tener que dejar de ponerlas. Vale. Utilizar como iluminación. ¿Por qué tanto valor? En fin. ¿Qué buscamos? Bien, buscamos librerías. Y buscamos ante todo el portal. O más bien, lo más importante de todo es el portal, ¿sabes? Ya que el resto me la repampufle bastante. A ver, sigamos subiendo. Mira, acabamos de encontrar la librería. Además, este es un buen sitio para conseguir cobwebs. Curioso. Vale, a ver. Lo primero, fuera. Esto no sé qué era. Yo lo tiro. Esto fuera. Esto fuera. Plumas fuera. No quiero plumas más en la vida. Flechas me da igual. Porque el arco me lo da a partir de maná. Así que bueno. Perfecto. Vamos a ver qué encontramos aquí. A ver, primer libro. Un ancientón. Perfecto. Y usan este. ¡Oh! Papi, he encontrado Mendy. Aunque okay, Mendy me da un poquito igual, pero vale. Librito de Mendy. Siempre nos viene. Fete, ¿no? Perfecto. Ahora, por aquí debería haber otro más, ¿verdad? ¿Otro cofre? Sí. Esto es una. ¡Eficiencia 5 ancientón! ¡Oh! Papi es feliz. Acaba de encontrar cosas ricas. Vale, a ver, un Smite 3, bueno, no es una maravilla, pero ahí está. Y voy a dejar la remolacha. Tampoco necesito remolacha, tengo un base y tengo un bastante, ¿no? Así que pasando fuerte. Joder, que lo diría, parecía que había entrado yo por aquí. Vale, pues ya tenemos encontrada la librería. Ahí va, esto está un poco roto, ¿eh? Vale, ahí está. Perdónenme, pero aquí está raro, así que tengo que subir de la vieja usanza. Vale. Vale, ahora. Ahora esto está roto, pero rotísimo. Esto está broken. Vale, y por aquí hay un camino. Y por aquí hay otro, vamos a ir por este. Oh, seguimos bajando. Vale. Aquí otra bajada. Y segunda librería, curioso. ¡Oh! ¡Oh! No me digas que estamos en un. ¿Sí? ¿Estamos en un Cave Crystal? Aquí hay que salir por aquí. ¿Estamos en un Cave Crystal? ¿En serio? ¡Es un Cave Crystal! ¡No jodas! ¡En serio! ¡Sí! ¡Yo buscaba esto! A ver, a ver. ¡Tenemos un Cave Crystal! ¡Hala! ¡Joder! ¡Mira qué bien! ¡Es una cueva de cristales! ¡Oh, sí, señor! ¡Qué suerte hemos tenido! Fijaos, los cristales. ¿Cómo? Bueno, aquí no hay cristales, coño. ¡Me vienen los cristales, chaval! Son naranjas, eso sí, más cutras que nada más. ¡Palio, pero! ¡Hala, cómo mola! Sabía que había rumores de una especie de cuevas con este tipo de cristales que sirven para. Carbón, ¿verdad? Vamos a picar carbón, ¿sabéis? Carbón y mahoni. Como iba diciendo, recordaba que había rumores de cuevas con cristales y tal. Y nunca los había encontrado. He dicho, mala suerte tengo que no he encontrado todavía. Hasta hoy. Lo cual me alegra muchísimo, ¿sabéis? Mucho, mucho, mucho. Vamos a quitarnos aquí los libros. Ya que no se pueden stackear y son un pelín complicados. Y vamos a hacer unas antorchas. Que me quedo sin. Sin antorchas, me refiero.
¡Hola, cómo mona! Chaval, mira, 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 mira. Mira cómo mola, mira. Da gusto. Vale, que sí, que son solo bloques mirando para arriba, pero mola mucho, ¿sabes? Me gusta. Me gusta, me gusta, hermano, me gusta. Aquí lloro. Cómo mola, chaval. Cuando lo he visto, ¿sabes? Que he visto ahí un trozo colgando, he dicho, ya verás. Efectivamente. Vamos a matar a este pesado. Y este también. Me encanta la cadencia del Crystal Ball, en serio. Espectacular, ¿sabes? Que es que le metes un par de hostias y lo matas. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Madre mía! Fortuna. Fortuna está con nosotros. Vale, vamos a seguir explorando. ¿Oh? A ver qué tenemos esta vez. Bueno, como he dicho, ok. Vale, todo esto. Se puede picar y se... no lo podemos llevar. Y papi se va a poner a picar todo esto. Vale, ahora. ¿Dónde está el cofre? Vamos a hacer un poco de espacio. Me quito el bloque, me quito esto, me quito esto. Los libros me los llevo todos. Los ¡oh! Un aceitún de Lutin 3. Correcto, el compás pasó 1000. Esto y esto también los quito de encima. Y vamos a buscar la escalera para subir al siguiente piso. ¡Ay! Las redes. Las redes sociales me atraviesan. Me atropellan. Aquí, aquí debería estar la escalera, ¿no? Acá. ¿Dónde está la escalera? ¿What? Nunca he encontrado una de un piso. La primera vez. ¿Es de un solo piso? ¿En serio? Anda, es la primera vez que encuentro una... un stronghold de un solo piso. Curioso. Ya te he visto, hermano. Uno, dos... y... vamos a apretar. ¡Pum! Ah, me ha ignorado, ¿sabes? Me ha hecho un puta vida y se ha ido. Vale, pues vamos a ir a... nada, lo picaré fuera de cámara. Como no puedo examinarlo, es un coñazo. Vamos a subir. Este es en mi móvil, no le hagáis caso. Es un, pequeño atención. Tiene déficit de atención y es insoportable. Vale. ¿Está por dónde vamos? No vamos a encontrar por portal todavía, caballero. Por aquí se puede ir. Vale. Por aquí. Bastante lava. Portal debería estar cerca de aquí. ¡Oh! ¡Loot! Un mapa. Bueno, me lo llevo. Y voy a dejar el zombie y el pico. Puede quedar aquí. Si quiere y si no, también. Con el cofre. ¡Ah, no! Esto es un araña. ¡Ay, macho! Es un araña muy rara. Vale, vale. Y diréis, ¿por qué no utilizas el escudo? ¿Para qué? No, no need for that, bro. Vale. Tres cofres. Uno es del... uno es de aquí y el otro es de allí. Vale. Sí, me explico muy bien, lo sé. A ver, aquí este manestream lo quiero llevar. Así que... voy a guardar los tomos. La dirt también. La piedra, la lana. Todo esto no lo quiero. El hierro, el manestream, sí. Y esto no lo quiero tampoco. La montura se va a quedar forever. Un overgrowth seed, hombre. Un poco de food. Que de hecho... me estás ignorando totalmente, ¿sabes? ¡Ah! Que es como... vale, ¿eh? Hostia, aquí hay un montón de loot, ¿eh? Voy como el pan. ¡Ah! Dame. A menos que es mío. La name tag, papi. Hierro, que lo vamos a dejar aquí, pues no lo quiero, y la resta también. Aquí, más manestín, otro pan, se va a quedar aquí, no me lo como. Un poquito. Ahí, este es ya luz de esto. Y aquí, una Black Lotus, más comida, más hierro. Pues no va a quedar el hierro. Vamos a hacer un poco de espacio, ¿vale? Vamos a coger libros. Vamos a quitar los ojos de araña y la cara de zombie. Me llevo el hierro. Y la Black Lotus. El hierro con papi. ¿Cuánto daño es? O sea, estos cojones. Curiosamente grande. Curiosamente, ¿sabes? No, es grande que te cagas. De hecho, estamos encontrando toda la zona nueva. A ver si por aquí.
No, pero malo. Papi, y a papi le gusta el loot. Loot. Deberíais saberlo. Nada puede interponerse entre un Nazgûl y su sombra. Deberíais saberlo, malditos. No me interesa, no me interesa. Hay un mapa para mí. De hecho, vamos a abrirlo. Ah, que este mapa marca una zona. ¿Pero cuál zona? Pues yo estoy en esquina. A lo mejor la zona del portal la que marca. ¿Puede ser? ¿Que la que marca sea la zona del portal? Si así voy hacia el este, ¿eh? Ahora pide el sur. Madre mía, me hizo la esquivada, ¿eh? Por culo. Estoy más atento al mapa. Mira, no sé dónde me lleva. Me imagino que el mapa marca la zona del portal. Quizás. Puede ser, porque es una zona predefinida. Que además yo no conozco, así que. Puede ser. O sea, tengo que ir hacia el sur. O sea, tengo que ir hacia allá. En teoría. Pero es que para allá no puedo ir en ningún momento. De hecho, aquí. Otra bajada. Mira, esta la me vendría muy bien. De hecho. Hay que tener un poco cuidado para no caerme dentro, pero sí, me vendría bien. Hasta que según esto está para allá. Pero claro, ¿cuál es la entrada? Esa es una buena pregunta. ¿Va a probar por aquí? Hola, creeper. Sí, bueno, tampoco es que me haga mucho daño, ¿eh? Vale, esta zona ya empieza a ser un poco más... menos conocida. Joder, macho, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? O sea, esto no es un stronghold, ¿eh? Esto no es un stronghold, esto es el infierno condensado, ¿sabes? Tenemos zombies, tenemos un poco de todo, ¿sabes? Un poco de esto, un poco de lo otro. Ah, bueno, estos son los malditos esqueletos. Estorba. Ahí. 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 ¿Quieres dejar de dispararme, pesado? Dios. No es porque me quiten vida, es porque son unos pesados. A ver, esta zona me suena. Sí, ¿dónde fue todo antes? El creeper. Vale. Vale, ahora habría que ir al sur. Para allá. Madre mía, tengo en mi inventario petado de porquería. Nada, ¿eh? No hay ninguna manera de ir hacia el sur. De hecho, esto ya es un camino cerrado. Me cago en... Pues ya no sé para dónde ir, porque ya... Esto está todo más cerrado que cerrado, más que cerrado que el ojo de Popeye, ¿sabes? Hola, hola. Ah, mira, creo que por aquí hay un camino. Vamos a seguirlo. Si no lo he seguido ya. Creo que no, porque esto está oscuro como la copa... Como la boca de un loco. Recuerden... No, aquí ya peine vivo y en directo. Pues madre mía, hola, esqueleto. Voy a pasar ya de ellos. Me lo voy a rusear esto, no por culo. Aunque si no este paso. Esto lo he gubiado, sí. Joder, cuánta mierda tiene en un momento, ¿sabes? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo entramos por aquí? Vale, esto me suena.
Yo aquí ya estaba, así que a partir de aquí vamos a hacer un poco de tal. Aquí me dice que es para allá. Todo el rato me está diciendo para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Sí, pero ¿por dónde es para allá? ¿Sabes? Es decir, es por aquí, es por allá, ¿sabes? Es un pelín complicado. Vamos a ver, abrimos el mapa. ¿Dónde puede estar el portal? Espérate. Pensado, estoy mirando el mapa. El bueno, no el otro. Veamos. ¿Qué me falta por explorar de este sitio, tío? A ver qué me dice el ojo. Efectivamente. Es que esto está muy roto. El problema es que esto está muy roto. Y quieras que no, pues es un poco difícil orientarse. I wonder. Vamos a cruzar por aquí. No muy listo ese creeper. Bien, o sea, tira al lado para intentar matarme. Llámame loco, pero yo creo que eso no es una buena idea. Vale, eso era un creeper. Pues te digo lo mismo. ¡Hola, creeper! Mira, hemos encontrado. Pues estaba por aquí. Entonces, a ver si estamos en el portal bueno. ¿No? Entonces, ¿a dónde me indica este mapa? No tengo ni santa idea, ¿sabes? De hecho, esto es nuevo, ¿no? Sí, esta es otra librería más. ¿La tercera librería? ¿En serio? ¿K? Es confuso, ¿eh? Ah, no. Creo que aquí ya ha pasado yo ahora. Ya ha pasado el tren del gomio, ¿eh? Pero por otro lado. O sea que la... Estamos al lado. Irónico, ¿verdad? Lo que me sorprende. Lo que me sorprende es... No sé hacia dónde lleva este mapa. No sé. Es confuso. No sé hacia dónde lleva el mapa. Hola, vale, pues vamos a convertir todo esto en obsidiana. Aquí estamos, ya que hemos encontrado el portal, no sé cuántos ojos. Podríamos abrirlo incluso ahora mismo, pero ya un poco peines, ¿sabes? Vamos a convertir todo esto en obsidiana y me voy a llevar, voy a usar esta obsidiana. Las que debo tener por ahí. Pesados. Vale, lo primero me voy a quemar a mí mismo, espérate un minuto. Yo veré por qué. Ahora, ya está, me quito encima toda la mierda, ¿sabes? Que tenía demasiada. Vale, vamos a eliminar un poco esto. Para que no haya bichería necesaria. El spawner no lo rompo nunca. Y voy a hacerle. Voy a conseguir esta obsidiana. Por lo tanto, necesito. ¿Dónde está mi mano? Date quieto. ¿Dónde está mi mano de vender aquí? Aquí está la Shifting Cruz. Y voy a guardar ya los 80 cubes. No creo que lo necesite. Creo. Y ahora vamos a coger aquí. Pongo un bloque. Shift click. Teque, teque, teque. Claro, no tengo espacio, ¿sabes? Ay, Dios santo, bendito el espacio. Vale, y. Exacto, si tengo un anillo. What? Y aquí. ¿Cuántos tengo? 15 obsidiana. Entre 3 es a 12. Ha sido perfecto, vale. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser tapear. Vamos a hacer así. Unos cuantos bloques, esto sea decorativamente un pelín mejor. Tiro eso. Y como no quiero nada más de lo que hay aquí. Bueno, quizás spawner, pero bueno. Ya buscaré un método diferente. Conseguir ese spawner, si me acuerdo. Porque de hecho no lo marqué más. Hay que le den por culo. Vale, y aquí es donde. Intento explicar a la gente. Vale. Y ahora lo que voy a hacer. Estoy intentando explicar a la gente. ¡Sao! ¡Dios! ¿Y aquí es donde pongo el portal? A ver, sería 1, 2, 3. Un día de estos haré solo un spawner de Silverbeard, ¿eh? Por pesados. Ya. 1, 2 y 3. Yo me calmaré.
Van a ir al hilo. Todos lo veréis. Uno, dos y tres. Yo me calmaré. Y todos lo veréis. Y así. Ya tenemos el portal. Obviamente esto habría que decorarlo. Pero por ahora lo va a decorar Peter. Lo que vamos a hacer ahora es subir. ¿En escalera o en...? No creo que haga falta, ¿no? En todo caso voy a marcar aquí la... el portal. El portal de... en este caso... portal Stronghold. Ahí está. De hecho, podría haberlo marcado en el portal que tengo yo del... pesados. ¡Sois muy pesados! ¡Es que sois muy pesados! ¡Es que sois muy pesados! Ya. Dios. Voy a subir para arriba. Para poder salir. Y ya dejamos el episodio en cuanto estemos en superficie. Vamos a tardar los sueños, ¿sabes? Dios, cómo tengo el inventario. Bueno, da igual. Da igual. No, da igual. En el siguiente episodio ya veremos qué hacemos. Si he terminado de aplanarlo todo, nos vamos a matar al dragón. Y bueno, si tengo alguna... Bueno, de hecho, me faltaría un nivel para poder ir a matar al dragón. Porque consigo un power 3 en el arco. Y ya lo tengo comprobado. Así que ya veremos. Planes. Vale. Estoy yendo a las ovejas. Así que ya tenemos acerca de superficie. Vale. Vale. Y vale. Y vale. Y vale. Dios santo. Es una plató. No. Es una plató. Ah, no, es una sabana. Ahí pone que es una plató, ¿eh? Estamos en superficie. Sí. Humanidad. Bien. Ya. Y ahora lo que voy a hacer es ta ta ta. Espérate. Vale, ahora. Vale, ya está. La torre de... No te veo, tengo demasiada mierda encima. Ahí y bajo. Así que bueno, volvemos abajo al portal. Ahora que ya tenemos la subida. Me he pasado un poquito. Pero bueno, es importante marcarla. Aunque ya iremos por el Nether y tal. O sea, no ahora, sino más tarde. Más tarde. Bueno, ya vuelvo para que ya habré hecho el linkeado del Nether. Es muy sencillito. Simplemente haces pasillo de 3x3 en el otro lado y fuera, ¿sabes? Vale, ¿dónde tengo mi... esta? Voy a hacer un cofre o algo. Tengo todo esto lleno de mierda. Y eso me agobia. Así que vamos a aprovechar. Ya que podemos. Hacer un cofre. Me cago en los malditos bichos del demonio. Que me van a empezar a empujar. Señor. Llámale. Gracias. Aunque también me va a tocar encontrar el... la cueva esa. Porque quiero cambiarme todos los cristales. Y ya veréis para qué. Fijaos. El casteo. Con esto puedo hacer runas. Puedo hacer runas. Blancas. Unas blancas y naranjas. Bien. Así que vamos a ir dejando el episodio por aquí. Yo creo que ya ha salido bastante amplio por... amplio para ahora. Así que ya sabéis, si os ha gustado, le podéis dar un like gratis. Comentéis lo que queréis, soporto en la caja de comentarios, como siempre. Y que os la pica un pollo. ¡Agur! Y ya está. El dragón va a morir pronto. Adiós.